here with former champion Jessica Bob. First off, we're in Las Vegas. Jesús Cuellar has had a great victory. What did you think of his performance? ¿Qué piensas de la actuación de Cuellar, que acaba de ganar nuevamente? Bueno, la verdad que feliz, que ya empezamos con un pie derecho con Argentina. Y contenta porque Jesús, si bien estaba muy nervioso, pero bueno, pudo marcar los puntos para defender su título, ¿no? Okay. She said she's happy because Argentina started the weekend right with a victory. He looked a little bit nervous, but he was able to mark and get the victory. That's good news for Chino Maidana. What does he think about that fight tomorrow? Buenas noticias para Chino Maidana. ¿Qué piensas de esa pelea mañana? No, le tengo toda la fe al Chino Maidana. Voy por él y vengo a alentarlo y darle mi aliento para que mañana salga todo bien. Yeah, she says she has faith in Marcos Maidana. She's hoping that he connects his punches and beats Mayweather. Why is Argentina so caliente, so hot right now with boxing, women's boxing, men's boxing, there's so many champions? ¿Por qué el boxeo de Argentina en este momento está tan caliente? Boxeadores, hombres, mujeres, ¿por qué están pasando por este momento? Porque nos están dando la oportunidad a los buenos boxeadores que se muestren y que peleen las grandes ligas. Entonces, cuando nos dan ese lugar, podemos surgir y ganar bien, ¿no? Okay. She says because they're finally getting the opportunity. They're getting the opportunity to fight the big fights and they're winning. Un poquito sobre tu carrera, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuándo te veremos de nuevo en el ring? Bueno, hace dos semanas yo soy campeona mini mosca y peleé por el título mosca y lo gané a Daniela Bermúdez. Así que soy campeona mini mosca y mosca. Ahora tengo que decidir con qué título me quedo. Y bueno, y eso lo maneja mi representante y de ahí en más veo qué me queda para más adelante, ¿no? Okay. I asked her what's next for her career. She said she just had a fight. Now she has the titles in two different divisions. She has to decide which one to keep and then she'll decide what's next. Tú tuviste una pelea muy, muy popular en México con Jessica Chávez. Ella salió con la victoria. ¿Te gustaría tener la revancha con ella algún momento? Tal cual, sí, ya le gané yo, ella me ganó en su país, así que nos gustaría un país neutral para que se haga nuevamente la pelea, ¿no? I asked her, she lost to Jessica Chávez not too long ago. She said, I asked her, would she like the rematch? She said it's 1-1. She lost in her country, so she would like a neutral town. ¿Por qué no una pelea de ustedes aquí en Las Vegas? Nos falta más peleas de mujeres. ¿Qué piensas de tú una pelea con ella aquí en Las Vegas? Tal cual, sí, me encantaría. También con Susie Kentikian, que es lo que vamos apuntando. Ojalá que sea acá en Las Vegas. Me gustaría estar en este mercado, ¿no? I asked her why not here in Las Vegas if she's looking for a neutral town. She said she would love it and she would love to fight here. Por último, un mensaje para la fanaticada. Tenemos muchos argentinos boxeo mundial y boxing sí tiene muchos fanáticos también. Bueno, mensaje para todos ellos. Para todos ellos, un beso enorme de la campeona mundial Jessica Bob. Así que un cariño enorme. Gracias por el aguante de siempre. Big kiss to her fans. All right, thank you.